Venezuela. Yoelín, no quiero despedirme sin antes conversar con algunos de estos jóvenes. Está aquí Salvador Lugo, que forma parte del grupo SOS Venezuela. Delcy Rodríguez postergó su intervención ante el Pleno de la Asamblea hasta mañana. Sin embargo, ustedes están aquí hoy. ¿Qué mensaje traen a Naciones Unidas? Eduardo Lugo, miembro del grupo SOS Venezuela. Los venezolanos en Nueva York rechazamos la presencia de Delcy Rodríguez en la ONU, porque Delcy Rodríguez no nos representa a nosotros. Delcy Rodríguez no representa a la Venezuela digna, a la Venezuela que se adhiera al Estado de Derecho y al respeto a los derechos humanos. Delcy Rodríguez representa a un gobierno corrupto, el peor gobierno de la historia de Venezuela, que ha sumido al pueblo de Venezuela en una crisis humanitaria, en una crisis de la peor envergadura para el pueblo, un pueblo que sufre, un pueblo que clama además por un referéndum revocatorio que se empeña el gobierno a negar. Es una ruta pacífica, electoral y democrática que el pueblo de Venezuela asume, mientras Delcy Rodríguez ataca a gobiernos foráneos, se niega además a aceptar que Venezuela es una crisis humanitaria, mientras hay toneladas de medicinas en el exterior que la ONU aboga que se lleven a Venezuela, y Delcy se niega. El presidente Maduro, ¿con qué cara va a venir a Nueva York? Entendemos que no haya venido y que Delcy Rodríguez cambie su vergonzosa intervención para el día de mañana. Luego de esa cumbre del países no alineados, con una pírrica convocatoria y con personajes como Corea del Norte y Robert Mugabe de Zimbabue al lado del presidente Maduro, es una vergüenza. Nosotros rechazamos categóricamente, abogamos además por la liberación de los presos políticos en Venezuela y por la restitución del Estado de Derecho, ante un escenario muy comprometido de acusaciones de narcotráfico, de vínculos con el crimen internacional. Delcy Rodríguez lo que hace es acude a la retórica natural del chavismo. Rechazamos la presencia de Delcy Rodríguez, que no representa a los venezolanos. Gracias, Eduardo. Estas son las consignas de los jóvenes venezolanos reunidos aquí a pesar del fuerte contingente de seguridad enfrente de la sede de la ONU para mostrar su rechazo al régimen de Nicolás Maduro.